los ferrocarriles en México tuvieron un inicio muy peculiar. Hubo una notable diferencia de 36 años entre el primer proyecto de ferrocarril del año de 1837 a la inauguración del ferrocarril mexicano en 1873. Durante ese periodo, se habían establecido algunas líneas de corto alcance, como el ferrocarril que iba del puerto de Veracruz a San Juan en 1842, distante 19 kilómetros, o el que iba del Zócalo de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe en 1857. Pero lo cierto es que durante buena parte del siglo XIX, el territorio nacional aún se seguía recorriendo a pie, carreta o lomo de bestia, mientras que en el resto de América Latina había ya una fuerte presencia de ferrocarriles debido al impulso del mercado de exportaciones de materia prima. El transporte mexicano dependía de los equilibrios sociales, los conflictos políticos, las guerras y de las condiciones de su territorio. En un principio, la implementación ferrocarrilera fue concebida esencialmente como sustituto de los antiguos caminos. No es de extrañarse que muchas vías siguieran los trazos de las antiguas rutas de comercio entre la costa y el altiplano, como el Camino Nacional México-Veracruz en su trayecto por Córdoba-Orizaba. Los ferrocarriles mexicanos obtuvieron una atención política importante entre los años de 1876 y 1910, luego de la experiencia por el establecimiento del llamado Ferrocarril Mexicano. El gobierno federal practicó ciertas políticas para fomentar más líneas. Se encargó de hacer más asequibles los proyectos privados de largo alcance. Subvencionó costos, brindó mano de obra y materiales a empresas extranjeras privadas que aportaron ingeniería, maquinaria e infraestructura necesarias. Determinó que los estados de la federación promovieran la construcción de ferrocarriles de líneas regionales. Con esas acciones, la infraestructura nacional se incrementó notablemente durante la década de 1880-1890, alcanzando la capital, el principal puerto y dos ciudades del norte del país. Este primer entramado ferrocarrilero nacional terminó sirviendo como un importante eje del plan modernizador para el comercio y el transporte mexicano. El otro importante eje sería el administrativo. En el año de 1891 se estableció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entidad que se dedicaría a dejar fija la política de construcción de ferrocarriles y enlaces marítimos, puertos, aduanas, acordes a las exigencias del desarrollo de los capitales mundiales. La nueva secretaría sirvió a este objetivo y, para 1915, la red ferroviaria se extendió sobre 20.000 kilómetros lineales. A nivel Latinoamérica, los ferrocarriles nacionales mexicanos ya solo estaban por detrás de la Argentina. Las empresas privadas que construyeron ferrocarriles apoyadas por el gobierno mexicano favorecieron la exportación de materias primas. Por eso la red ferroviaria estaba dirigida a los principales puertos atlánticos, Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos y a las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Esta condición provocó ciertos problemas para comunicar al país entero y solo ciertas zonas contaron con este tipo de transporte. Sin embargo, el territorio veracruzano fue un espacio beneficiado por esas circunstancias. Entre 1873 a 1907 se implementaron tres importantes líneas nacionales: el Ferrocarril Mexicano en 1873, que abarcaba la zona Córdoba-Orizaba; el Ferrocarril Interoceánico de 1895, que pasaba por Jalapa y Perote; y el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, concluido en 1907, que buscaba ser el canal efectivo entre los dos océanos, comunicando a Oaxaca con el sur de Veracruz. Y en cuanto a ferrocarriles regionales, se construyeron el ramal de Veracruz a Jalapa de 1875, un ferrocarril de Jalapa a Coatepec en 1877, el tren de Veracruz a Alvarado, conocido como el Alvaradito, construido en 1884, el que comunicaba a Tecolutla con el Espinal, dispuesto en 1887, el recordado ferrocarril Jalapa-Teocelo, establecido en 1898, y el Huatusquito, que iba de Córdoba a Coscomatepet, terminado en 1900 y que, a pesar de los planes, nunca pudo unirse con el de Jalapa, y la importante conexión que se hizo entre los ferrocarriles mexicano y del Istmo, mediante el ferrocarril entre Veracruz y Santa Lucrecia, llamado Ferrocarril de Veracruz al Pacífico, culminado en 1903. Cabe decir que todos los ferrocarriles en territorio nacional eran administrados por empresas privadas. Para poder organizar las diversas líneas de ferrocarriles, en 1908 se creó una empresa estatal administradora, Ferrocarriles Nacionales de México.
Esta sociedad se encargó del control de tarifas, horarios, rutas, embarques, entregas, correos, reparaciones, control de personal y demás asuntos de logística ferrocarrilera. Durante la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, los dueños extranjeros de las líneas de ferrocarril delegaron muchas de sus operaciones a esta empresa. A contrario de lo que pueda asumirse, los conflictos bélicos de la Revolución y la Primera Guerra Mundial no afectaron la dinámica de transportes ferroviarios. Los enfrentamientos revolucionarios se enfocaron a dañar vías, pero nunca dejaron el servicio inutilizable. Mientras que la Guerra Mundial propició una demanda exterior de productos primarios que mantuvo a los ferrocarriles en movimiento y en auge económico. La situación pujante de los ferrocarriles cambiaría entre los años de 1920 a 1942, cuando se dejaron de construir nuevas vías a nivel nacional. Esto debido a la baja demanda del extranjero de materias primas mexicanas y el fuerte impulso al transporte carretero y al uso del automóvil de esos años. Sin embargo, la política del gobierno de fomentar el comercio interior para no depender de los inestables mercados internacionales colocó a los ferrocarriles como medios de desarrollo nacional. En 1937 se propició la nacionalización de todas las empresas ferroviarias en manos extranjeras, dejando a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México como su administradora general y desde 1938 al Sindicato de Ferrocarriles como su dirigente. Durante la década de 1940, los ferrocarriles cambiarían su administración y entrarían a un periodo de mucha actividad. El gobierno mexicano retiró al sindicato de la administración, estableció un consejo para su manejo y convirtió el estatus de la empresa FNM como entidad pública descentralizada. Durante los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura ferrocarrilera mexicana sería nuevamente explotada para satisfacer las demandas del exterior, manufacturas y metales industriales en detrimento de las agrícolas naturales. Se hizo un plan de cooperación con Estados Unidos para mejorar la explotada red atendiendo aquellas líneas que enviaban mercancías al país del norte. En Veracruz se agregarían otras líneas de índole nacional, el Ferrocarril Central Mexicano de 1933 que pasaría por el extremo de la frontera norte estatal, de Tampico a la Ciudad de México y el Ferrocarril del Sureste de 1949, línea que comunicaba a Coatzacoalcos con Campeche. Asimismo, la vía del ferrocarril interoceánico Perote-Jalapa-Veracruz se modernizaría con la implementación de la famosa Vía Ancha. Todas estas construcciones se dieron junto con el importante auge carretero nacional entre 1944 a 1950. Durante las décadas de 1950 a 1970, los ferrocarriles mexicanos se modernizaron y experimentaron una intervención institucional importante que buscó convertirlos en una empresa completamente nacional y totalmente actualizada. La recién establecida Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo un papel importante en dicho proceso. Por un lado, se buscó incorporar nuevas tecnologías de arrastre y carga, pero con el objetivo de incorporar a los diversos ferrocarriles en una verdadera red nacional. En esta etapa se incorporaron las máquinas de diésel, de mayor velocidad, poder de aceleración y recorridos en mayores distancias sin necesidad de cargar o abastecerse de agua como las locomotoras. En 1952 se constituyó una empresa nacional para la construcción de máquinas y vagones ferroviarios. La industria se estableció en el Valle de Irolo, dando origen a la nueva ciudad industrial de Sahagún, Hidalgo. Dos años después, se inauguró el primer furgón fabricado totalmente en México y para 1962 ya se exportaba maquinaria mexicana a Centroamérica. En 1955 se construyó una moderna estación en Jalapa, Veracruz, con uno de los talleres más grandes de su tiempo y cuatro años después, en 1959, se levantaría la moderna y amplia estación de Buenavista en la Ciudad de México. Estas implementaciones se apoyaron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La nueva dependencia se dedicó al estudio, planeación y despacho de los negocios ferroviarios. La SCT sería la encargada de administrar los ferrocarriles de índole federal, otorgar, en su caso, concesiones nuevas y vigilar técnicamente el funcionamiento y la operación de los mismos. Esta última atribución, dispuesta en la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 28 de diciembre de 1958, implicó una nueva era ferroviaria. La SCT comenzó un programa para lograr integrar los diversos ferrocarriles del territorio nacional en una sola empresa. En 1960, se anexó el Ferrocarril Mexicano a Ferrocarriles Nacionales de México,
el primer ferrocarril de largo trayecto del año de 1873 se incorporaba finalmente a la administración del país. El plan integrador de la SST para los ferrocarriles se cristalizó en un periodo entre 1965 y 1985, en el cual hubo notables contrastes. Los primeros 10 años se experimentó un crecimiento económico, mientras que los siguientes años fueron de dificultades. En esos 20 años, la red alcanzó una extensión de 24.500 kilómetros lineales y el 99% de sus locomotoras ya eran de diésel. La empresa FNM experimentó una serie de pérdidas crecientes y un persistente desequilibrio en sus finanzas. Según los especialistas, este desequilibrio se originó al mantener bajos los costos del transporte ferroviario sin optar por la generación de ganancias propias, así como la competencia que el sistema de carreteras implicaba al transporte en vías, pues ya cualquier punto de ferrocarril era alcanzable mediante carreteras. En 1975 se aumentaron las tarifas tanto para pasajeros como para el transporte. Esta acción dio signos alentadores, pero mantuvo el riesgo latente de las pérdidas. Las señales de aliento se basaron en que, con las nuevas tarifas, se pudo lograr un incremento de las locomotoras diésel, llegando al número de 1.300 en 1983. Al año siguiente, los avances en las comunicaciones permitieron instalar radiocomunicación móvil a las líneas ferroviarias nacionales. Entre 1991 y 1994 se propició la privatización de los ferrocarriles nacionales. La empresa Ferrocarriles Nacionales Mexicanos estableció un programa de cambio estructural, cuyo proyecto incluyó la modificación de la Constitución para que en ese momento los ferrocarriles dejaran de ser área estratégica exclusiva del Estado mexicano. El programa buscó abrir los ferrocarriles a la participación empresarial privada y, junto con las políticas dirigidas a atender el comercio exterior con Estados Unidos y Canadá, se dieron importantes condiciones para permitir este importante cambio. Desde finales del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, el principal beneficiado de dicho proceso privatizador ha sido el ferrocarril de carga y el comercio exterior. Diversas empresas han usado la infraestructura ferroviaria para garantizar el traslado de mercancías hacia los confines de Norteamérica. Este nuevo movimiento ferrocarrilero ha facilitado los intercambios materiales entre México, Estados Unidos y Canadá, con varios beneficios como retos contemporáneos. A contrario de lo que se pueda asumir actualmente, el ferrocarril ha sido revalorado y considerado como un importante impulsor del desarrollo económico. Se están emprendiendo dos importantes proyectos nacionales sobre este medio de transporte. En primer lugar, el del tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que incluye la rehabilitación de infraestructura, vías, bodegas, estaciones y la construcción de parques industriales. Por otro lado, se está ejecutando el proyecto del Tren Maya, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Este amplio proyecto recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros aproximadamente y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A 130 años, los ferrocarriles siguen siendo considerados como parte importante del desarrollo nacional, contribuyendo al impulso de México.